Hola, ¿qué tal? Gracias por ver un programa más de CIR, Centro de Información y Reportes, donde tú tienes mucho que decir. Te saluda tu amigo Gustavo Morales y el equipo de CITV. Y te recuerdo, estamos transmitiendo desde el sur de Monterrey y simultáneamente en nuestras páginas hermanas Periódico El Versátil, Vanguardia Comunicaciones, CITV, CIR Noticias y en nuestra página web www.vanguardiacomunicaciones.com y en nuestro canal de YouTube que es Vanguardia Comunicaciones para que te suscribas, compartas, pongas mano arriba y actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de tu programa los lunes y viernes a la 1 de la tarde. Y te recuerdo, nuestra vía de comunicación por WhatsApp es el 81 84 59 15 12 para que nos mandes tus reportes. Y te recuerdo siempre que nos mandes de 2 a 3 fotos, un video de 20 a 30 segundos y la dirección exacta que viene siendo calle entre calles, colonia y municipio. Les recuerdo esto porque me han mandado mensajes contándome la problemática de tu comunidad y al final no me ponen ni la dirección, ni calle, ni colonia, ni municipio. Y les digo, ¿cómo te puedo ayudar si no me manda la dirección exacta? Puedes asumir que yo pueda conocer todo Monterrey, pero créanme, si nos acostumbramos siempre a mandar la dirección exacta, créanme, para todo el mundo es más fácil. Igual cuando me lo mandan a mí y que yo lo mando a la dirección o a la secretaría correspondiente de servicios públicos o tránsito, vialidad o infraestructura, es mucho más fácil para no empezar a buscar yo por Google e identificar más o menos por dónde está. Si me mandan la dirección exacta, créanme que facilita mucho para darle atención a sus reportes. Y como hoy es viernes, viernes de enlaces, hoy tenemos a nuestro amigo Ismael Alonso, que nos siempre está dando buena información al respecto de lo que está pasando con nuestros políticos. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias, Gustavo. Buenas tardes. Pues aquí estamos muy bien, actualizándonos, como bien lo dices tú, siempre al pendiente, siempre al día, con los criterios que van saliendo. Recuerden que pues el proceso electoral todavía no termina, termina hasta unos minutos antes en que se instala ya el gobierno y los gobernantes en funciones, ¿no? Sí. Recordemos que todos cambian, todos tienen su fecha según las legislaciones locales. En este caso, por ejemplo, en Nuevo León, pues ya los diputados locales ya entraron, el gobernador entra hasta el 4 de octubre. Pero bueno, cambia, depende del estado. Por ejemplo, Campeche, que es un tema que está ahí medio dilémico, medio polémico, ellos entran el 15 de septiembre, el nuevo gobernador o gobernadora entra el 15 de septiembre y pues traen ahí el asunto muy, muy amarradito en cuestión de que llegó ya hasta la sala superior del tribunal. Unas denuncias, ¿no? Unos casos de presunta violencia de género, pero bueno, el tribunal ya deslindó. Y aquí estamos, Okay. Gustavo, a la orden. Bueno, tú ahorita que estás diciendo de las fechas, yo pensaba que todos los alcaldes entran para el 1 de octubre, pero hay desfasamiento ahorita. Sí, bueno, eso depende de la legislación estatal. Aquí en Nuevo León entran el 30 de septiembre, anteriormente era el 30 de octubre, aquí entran el 30 de septiembre. Depende de los municipios. La ley nada más lo que nos establece es que tienen como máximo el último día del año en curso. Entonces, Okay. hay estados, no recuerdo, creo que sea para Chiapas, sea para el sur, en donde entran en funciones el 31 de diciembre, que se puede también. La ley nada más lo que dice es que tiene que ser el mismo año del día de la elección. Entonces, eso depende mucho de la legislación local y pues cada estado va a tener su legislación. Digo, aquí en Nuevo León son el 30 de septiembre, en algunos estados dirá otra fecha, depende cada uno cómo tenga su legislación. Ok, de acuerdo, pero para el 2021 todos tienen que estar sentados en su Sí, nueva posición. exactamente. Para 2021 todos tienen que estar sentados, no puede pasar de ahí porque pues es prácticamente el año en que fue electo ese gobernante, ¿no? Y es ahí donde el Ok. tribunal después se satura de casos y que el tribunal siempre tiene más trabajo todo el año electoral, hasta que termine el año natural. ¿Por qué? Porque tienen que andar resolviendo al cuarto para las 12, y aquí en Nuevo León pues pasó ya con lo de los diputados, lo hablamos la semana pasada, Sí, así resuelven es. el 30 de agosto a las 8 de la noche, porque a las 0 horas del 1 de septiembre, a las cuantas horas, ya les tocaba entrar en funciones a los nuevos diputados, ¿no? Entonces O ahí es sea donde que ya se saturan. ahorita todos los ciudadanos que ya estaban, que votaron por su diputado local, ya pueden empezar a buscarlos para empezar a hacer sus reuniones y a estarles haciendo sus peticiones.
Sí, ya, de hecho, ya hay diputados que ya andan haciendo sus reuniones también. He visto ahí a tres diputadas de diferentes colores que me da gusto que anden ya trabajando con su gente, que anden con sus vecinos. Y pues bueno, ese es el objetivo, es ese que la gente se acerque a sus diputados y que no deje pasar el tiempo, ¿no? Pero ya están en funciones, ya pueden buscarlos y sin ningún inconveniente, digo, pueden ellos acercarse. Y pues bueno, los alcaldes entran 30 de septiembre, junto con los regidores entran junto con ellos. Así que pues también ya por ahí del 1 de octubre ya pueden empezar a buscar a los alcaldes nuevos y a los nuevos regidores. Así es, para que vayan agendando sus juntas de vecinos y sus problemáticas o sus lo que quieren mejorar en su colonia, ¿verdad? Claro, 100%, 100% de hecho tienen que empezar a ver los vecinos. Yo creo que ya es cuestión de darle vuelta a la página, ya lo que pasó, pasó en cuestión de la campaña, se queda en la campaña. Luego vemos a veces muchas cosas, pero es parte de la misma naturaleza de la campaña. Pero Así es. ya se fue extinguiendo, ya se acabó, creo que ya estamos en otra situación, ya estamos en otro periodo. Y pues bueno, ahora lo que sigue es enfrentarnos a la próxima administración, enfrentarnos en cuestión de los retos, de lo que tenemos que afrontar, trabajar. Yo creo que todos de la mano, todos unidos, Así porque es. no importa el color que haya quedado según el municipio, hay que empezar a trabajar todos, todos de la mano, ¿no? Ahorita, ¿quién en la zona? ¿Sí, Gustavo? Sí, no, yo qué les iba a decir, normalmente yo soy apartidista y les digo, el diputado local que les haya tocado, si fue por un diputado local, aunque no hayan votado por él, acérquense y como quiera, tienen que ver por su colonia, independientemente si hayas votado o no, para poder tener mejoras, porque si no te juntas y empiezan a hacer equipo, pues es más difícil. Va a pasar otros 3 años y no se avanzó porque simplemente era un diputado que por el cual no votaste. Y aquí ya no son colores, es trabajar todos por Monterrey. Sí, totalmente, Gustavo. Ya es trabajar todos en conjunto. De hecho, me da gusto ver cómo los alcaldes electos se integraron ya entre ellos, ya estuvieron hablando de sacar pláticas. En caso, por ejemplo, hace poquito, esta semana rindió su informe la alcaldesa aquí de Guadalupe, que junto se acercó con ella el alcalde César Garza de Apodaca. Y bueno, aunque los dos se reeligen, los dos siguen ya con pláticas y con previsiones ya, qué es lo que viene para adelante para trabajar en conjunto. Ya por ahí he visto o se habla también que ha habido pláticas o reuniones entre alcaldesa Cristina Díaz con el alcalde electo Luis Donaldo Colosio. Y de eso se trata, ¿no? No importa los colores, no importa ya las ideologías, ya lo que son, ya es gobierno, ya son ganadores, ya tienen un acta, ya tienen la documentación y los ciudadanos lo que queremos es trabajo, o sea, ver que trabajen, ver que hagan para lo que los elegimos. Y al mismo tiempo, pues muchos ciudadanos estamos dispuestos para colaborar en lo que nos sea necesario o en lo que sea conveniente, ¿no? Con el simple hecho de reportar, como tienes aquí tu programa, de colaborar en un parque, de ir a regar los árboles, todo eso es parte de la labor ciudadana que tenemos que tener como buena comunicación, como buenos ciudadanos, ¿no? No importa el color, yo creo que fuera aquí se acaban ya las filias y fobias, ya tiene que entrar la ideología de querer ayudar a la comunidad. Y créeme que yo les he dicho a muchos, ¿eh? Después de las campañas, ya cuando son ya gobierno, muchos terminan conviviendo entre ellos, terminan a lo mejor haciendo las paces, ¿no? Realmente tenemos que entender que la política es un aspecto en donde hay tal vez rivalidades de elección, pero no hay rivalidades personales, o no debiera de, ¿no? A fin de Así es. cuentas, por ejemplo, yo que estoy en el INE, a fin de cuentas, después de ello, estoy un ciudadano que puedo ir con mi alcaldesa o puedo ir con mi diputado local. Y le puedo pedir algún apoyo en cuestión de la comunidad. Y bueno, o sea, no, después de todo eso, podemos comer todos juntos, podemos volver a platicar. Y ya pasó la campaña, ya pasó eso de que si eras el mejor, que si no eras el más adecuado. Ya la Sí. gente eligió y hay que saber todos comportarnos y organizarnos, ¿no? A lo Así mejor es. perdí, a lo mejor no gané, a lo mejor no era lo que yo quería, pero bueno, voy a trabajar por el bien de mi comunidad, que es lamentablemente donde a muchos políticos sí les gana, lamentable, ¿no? Que luego ya. Lo que sí recomendamos yo creo que a todos los ciudadanos, Ismael, es que si ya sabes quién es tu diputado local, si no quieres participar mucho de perdido, observarlos qué es lo que están haciendo. Porque es muy importante, hoy más que nunca debemos saber qué hace nuestro diputado local, nuestro diputado federal, nuestro alcalde y nuestros regidores, para que así sacamos un análisis y si están trabajando bien o no están trabajando bien, en las siguientes elecciones tomes tus propias decisiones para mejoras de tu colonia y tu distrito. Claro, este es un tema muy importante, Gustavo, porque mira,
Todo es evolución en esta vida, todo es cambio, la misma política es evolutiva. No podemos decir que, ah, bueno, ya quedó y que haga lo que quiera. Mira, estamos en un tiempo totalmente cambiante. México, nuestra nación, sufre un cambio total en muchas cosas, en ideologías, en percepciones, en visiones, en objetivos, en metas, y es importantísimo que estemos cercanos a todos los gobernantes. ¿Quién diría, bueno, el diputado local qué? Muchos dirían, ¿no? Pues sí, compadrito, comadrita, pero son los que hacen las leyes. Exacto. Yo la vez pasada digo que esta historia que fue real y no voy a decir el nombre del diputado, pero se religió. Yo le dije, son muy amigos igual que tú, sin agraviar. Le dije, hermano, ¿cuándo me consultaste si querías que me subieras el predial? Y se me quedó viendo y dice, no tienes razón. Entonces, no pasa nada. Yo sé que es tu trabajo, es tu labor. Tú tuviste que ver un presupuesto, tuviste que ver de dónde sacar recursos, aprobaste leyes, pero a fin de cuentas, si nos desligamos, Gustavo, de las Exacto. leyes, vamos a dejar que esto se vaya Sin control. sin control, al extravío, más que nada, ¿no? Se habla mucho de temas muy nuevos. Yo he entrevistado candidatos hoy ya alcalde, diputados electos, y yo les decía, bueno, a ver, ¿cómo le vas a hacer? Yo le preguntaba, cuando tengas un tema de ley polémico, por ejemplo, ¿abolimos o no abolimos, por ejemplo, el homicidio en defensa, ¿no? En defensa propia. ¿Hasta Sí. dónde llega la defensa propia? El robo a transeúntes, el robo a esto, los delitos penales, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, a las herencias, a los testamentos, cuestiones civiles. Sí, claro. Oye, eso es cambiado por la ley local. Estoy Exactamente. cercano de mi diputado local, o mi diputado local va a hacer lo que a lo mejor le den la línea en su partido, o a lo mejor hace sin consentimiento y hace sin escuchar mi voz, ¿cuál es la opinión del ciudadano? Por eso luego andan haciendo leyes que la misma presión social las quita, Gustavo. Porque hay Exactamente. muchas leyes y muchas disposiciones, incluso a nivel federal. Acuérdate de esto de que el presidente quería que el ministro de la Corte, Saldívar, se quedara, que ampliara su mandato otros 2 años, Exacto. que no procedió, pero no, ya no siguieron. Y el ministro de la Corte ya no le movió por la presión social. Exactamente. Porque Por la eso, gente se movía. aunque tengan poco tiempo libre para estar participando en un comité de junta de vecinos y a la vez estar al pendiente y haciendo que tu diputado local de vez en cuando programado vaya y los visite y estés enterado de qué iniciativas va a meter. O cuándo va a meter, o qué le preocupa o le angustia en su distrito, ahí puedes levantar la mano y hacer comentarios para ciertas iniciativas que quiere hacer o que no quieres que haga porque puede perjudicar a la comunidad. Claro, y exigirle cuentas, o sea, estar al pendiente de decir, a ver, mira, por ejemplo, te pongo así, ahora en la legislatura, todavía no tomaban protesta y ya había, creo que tres, no sé, no recuerdo si eran 2 o 3 diputados locales que ya se habían cambiado de bancada. Entonces, de bancada de colores, ¿no? De partido político. Así Entonces, es. es ya cuestión partidista, pero a lo mejor mucha gente, siendo sinceros, votó por el candidato porque se identificaban con el color. Claro. Para bien o para mal de uno u otro, no vamos a decir los colores, simplemente, oye, yo voté por ti porque me identificaba con el color que viniste a ofrecerme, o que te Exacto. ofreció, o sea, que con el cual llegaste a mí. Pero resulta que ya cuando tienes el triunfo y cuando ya vas a tomar protesta, pues resulta que te cambias de ideología, de color o de bando, de bandera, lo cual es totalmente válido, pero por ejemplo, eso es exigirle cuentas. Exacto. Es exigirle cuentas al diputado local, o en su momento exigirle cuentas al regidor, oye, tú estás proponiendo, o a ver, queremos ver qué estás proponiendo, ¿no? Pues voy a proponer, no sé, que Avenida Leones, como te acuerdas aquella inteligencia vial, ingeniería vial de Rodrigo Medina, constitución para acá, Morones para Ah, allá. sí. Imagínate que, porque tú sabes que eso lo pueden hacer los regidores cuando es una avenida, Exacto. era un cabildo, el decir, vamos a quitar maceteros, vamos a cambiar avenidas, y la pregunta es, ¿cuándo viniste a preguntarme a mí? Exactamente. Tú no sabes lo que es embotellamiento, tú no sabes lo que es No. el Y tráfico. los que más saben sobre la mayoría de las veces, los que más saben de cómo resolver ciertas problemáticas, pues son los ciudadanos que viven en su comunidad, que ellos Claro. viven día con día esas problemáticas, y si no tienen el acercamiento ya sea con tu diputado local, con tu regidor y también con tu alcalde, pues difícilmente vamos a poder querer ayudarles con un beneficio. Te voy a querer ayudar, pero realmente en lugar de ayudar, se va a empeorar la circunstancia.
Claro, totalmente de acuerdo. Ahí es donde el ciudadano tiene que estar bien, bien aplicado en su labor. Tiene que estar bien documentado, bien informado y pedirle cuentas. Pedirle cuentas. Claro. Incluso hay sesiones de cabildo públicas, depende del municipio, pero hay sesiones de cabildo públicas. Las sesiones del Congreso son públicas. Tú vas al Congreso del Estado y abajo está la sala de sesiones, el pleno. Y arriba está como unas tipo gradas donde tú puedes estar ahí escuchando todo lo que los diputados están diciendo, proponiendo, y ahí te das cuenta de lo que es la realidad, Gustavo. Entonces, ahí es lo importante que el ciudadano se involucre y a lo mejor lo busca su diputado y le diga: "Oiga, diputado, yo vi que usted en la sesión de tal día, pues dijo que estaba proponiendo esto, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo va a proponer eso? O a ver, explíquenos cómo se trata, de qué se trata o a qué se refiere con esta nueva iniciativa que está poniendo". ¿Y sabes cuál es el resultado? Lo que pasó con la legislatura que se fue la Sí. semana pasada, que para muchos fue una de las peores legislaturas que hubo, porque dejó una serie de pendientes enorme, dejó muchos rezagos, dejó muchas cosas en el limbo y dejó muchas cosas dilémicas. O sea, así como que, bueno, entonces sí o no, ¿no? Pues no sé, déjalos al que sigue, ¿no? Y entonces, eso fue uno de los resultados de habernos despegado como ciudadanos de la política, de la realpolitik. Entonces, pues terminamos resultando así como luego, pues nos confundimos más, ¿no? Entonces, creo que es importante estar siempre al pendiente, estar siempre conectados y estar siempre buscando a nuestros gobernantes. En los ayuntamientos es igual, Gustavo. Sí. El ayuntamiento lo que debe buscar es la base territorial, ¿no? Y hay municipios muy, muy deteriorados, por no decir que están feos, pero Sí. que si les falta pintura, les falta Le mantenimiento, falta todo. les faltan todos, en los camellones, en lo bonito, ¿no? Lo que te da a entender, lo que te da a conocer, decía una persona, un historiador, Tito Sabinas o Jaime Héctor Treviño Villarreal, decía: "Tú llegas a un pueblo y cuando ves la limpieza de ese pueblo, te das cuenta de la cultura y el involucramiento de la gente". Exactamente. Es lo Y que estaba ves. platicando hace rato con una persona que andaba en Guadalajara y cruzó a media cuadra y el tránsito le estaba llamando la atención con el silbato y le dice un ciudadano de Guadalajara: "Disculpa, te está hablando el oficial". Y se acercó el oficial y le dijo: "¿Sabe qué? Tiene que cruzar por la esquina". Y nosotros aquí hacemos lo que queremos, nos falta mucha cultura. Por eso tú te vas, si sales muy seguido de Monterrey a otros municipios, te das cuenta que hay municipios o estados más pequeños que tienen una movilidad y cultura vial mucho más afinada que la de nosotros. Ya viste el accidente que pasó hace 2 días, o fue ayer, en la del Valle, muy impresionante, y eso es que manejamos exceso de velocidad aquí dentro de la ciudad de Monterrey. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Y esas son cosas que además de eso, pues nos corresponden y nos competen a nosotros. En Exacto. nosotros está la solución. Luego somos buenos para andar buscando culpables, ¿no? Exacto. Y tampoco justificar a nadie, simplemente que el que maneja mal y a exceso de velocidad, pues soy yo, no es el alcalde ni el diputado, ¿no? El que Así tira es. el papel soy yo, no es el regidor. Entonces, ese tipo de cositas es lo que nos cuesta nuestra factura. ¿Qué pasa cuando llueve? Las alcantarillas y las rejillas alcantarillas llenas de basura. Exacto. ¿Y por qué? Por la basura que nosotros tiramos, que terminamos Fíjate, rechazando. debíamos hacer una campaña aquí, hoy que es septiembre y supuestamente es mes de lluvias, que cuando chequemos el pronóstico del tiempo y hay un alto grado de posibilidad de que llueva, deberíamos de barrer nuestra banqueta y parte de la calle y ver si hay alguna basura o un cartón tirado y recogerlo. Yo creo que podríamos ayudar mucho a evitar que esa basura que tira otra gente enfrente de nuestra casa se la lleve el agua y vaya a llegar a alguna alcantarilla y ocasione que se tape. Sí, de hecho es una muy buena campaña, y eso es prevenir, y te felicito por la idea, porque yo te decía también la vez pasada que en ocasiones llegué a ir al Congreso antes de pandemia como espectador y me tocaba ver muchos diputados que, con todo respeto, se subían a condenar lo que ya había pasado, ¿no? Entonces me Exacto. tocó una vez que: "Es que anoche se quemó un asilo", y todos hablando contra el fuego, hablando contra todo, pero pues, ¿quién antes de fue a ver cómo estaban los asilos? Nadie. Exactamente, nadie.
para poder empezar a condenar y hablar mal. La prevención es bien, bien importante. Uno piensa que no funciona, pero créeme, la prevención de cualquier tipo de circunstancia salva vidas. Totalmente de acuerdo. Totalmente bueno, de acuerdo. Alonso, Ismael, perdón, ¿algo más que quieras agregar? ¿Tus redes sociales para despedir el día de hoy, viernes? Gracias, Gustavo. Pues seguimos aquí al pendiente. La próxima semana por aquí nos estaremos conectando con las notificaciones, novedades de política, de electorales. Vienen muchas cosas. No crean que esto ya se acabó. Y pues bueno, vamos a ir actualizándonos conforme a lo que se vaya, a lo que vaya surgiendo. Por lo pronto, y discúlpame, ¿sí? Siempre te cambio Ismael por Israel. Ya sé, sí, no, sí. No se me quita la mala costumbre. Nada, te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Como que ya soy el mismo. Ya sabes que sigo siendo el mismo. Ahí síganme en Facebook como Israel Alonso. Igualmente Twitter, Instagram, YouTube como IAlonsoMX. Y ahí estamos al pendiente para lo que sea necesario. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Gracias mucho. Hasta luego. Igualmente. Buen día. Bueno, este fue el enlace que tuvimos hoy con nuestro amigo Ismael. Como cada viernes, Israel, perdón. Y siempre con buenos temas. Y estaremos al pendiente el próximo viernes. Y hoy, como es viernes de enlaces, tenemos a nuestro amigo Noé Portes. Buenas tardes, Noé, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, también un placer aquí estar otra vez contigo. ¿Qué novedades nos tienes en cuestión de cultura y arte y poesía? Mira, la Cineteca vuelve a abrir. Ya ves que ahora ya están al 50%, ayer se aumentó. Sí, gracias a Dios ya se abrió al 50%. Ya se abrió al 50% y es una buena opción para el público, para la gente. La Cineteca pues tiene regularmente proyecciones de corte internacional o interesantes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, sus dos salas ya están funcionando. En la sala 1 se proyecta Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Está Fractal de Mariana González. La Llorona con dirección de Jaime Bustamante. Clases de historia de Marcelino Islas. Y en la sala 2 se va a estar proyectando Laberinto Yo M, Yermo de Everardo González y Days de Tsai Ming, que es una película taiwanesa. Las demás son mexicanas y una es guatemalteca. Pues aquí es una buena opción, el costo es de 40 pesos. 40 pesos para lo que es el público en general. Y las proyecciones están abiertas desde las 4:30 de la tarde. Habría que, a lo mejor, si uno quiere alguna de estas en especial, habría que hablar, yo creo que ahí a Conarte, al 81-2140-3000, que es el teléfono de Conarte, para mayor así información, ¿no? De 4:30 de la tarde hasta la última proyección es a las 9:30 de la noche. Esa [S2] Okay. [S1] Es la última proyección, pero ahorita lo importante es que ya están abiertas las dos salas otra vez, recibiendo al público en general, ¿verdad? Esto es en cuanto a cine. También vamos a tener el 19 Encuentro de Fotografía. Esto va a ser del 22 al 24 de septiembre, ahí en la Fototeca de Nuevo León, que está ahí también en Parque Fundidora. Y el tema central va a ser el reordenamiento de los patrones de la imagen, en donde van a participar también diferentes expositores de corte reconocido, ¿verdad? Y disertarán sobre lo que es los diferentes temas de lo que es la fotografía. Ya es que el tema de la fotografía parece muy sencillo, pero sus temas son infinitos porque sí. La imagen, la profundidad, el color, el espacio, tienen muchas. Mira, algo tan sencillo, ¿no? Que para encuadrar una toma, aparentemente puede ser algo tan sencillo que tú puedes saber algo de fotografía. Y si le pasas la cámara o el celular a un amigo y me dices, tómame una foto y la tomo según yo, y la ves y dices, ay, esta no es una buena foto, te da una lástima que la mayoría no sabemos de fotografía y ahorita como está de moda con el celular, todo mundo puede tomar fotos, una cosa es tomar fotos con el celular y otra es hacer buenas tomas de fotografía. Sí, ahora con el celular todos tomamos fotografía, por sin ningún lado, ¿verdad? Como podemos, sí. Pero lo que es la fotografía en sí es un arte con los grandes angulares, con la profundidad de campo, con el balance de colores. Hay mucho tecnicismo y profesionalismo en lo que es fotografía.
Sí, la composición, el color, existen los barridos, los zoom, ¿no? Tienen una gran gama de temas ellos, muy, muy padres. Y bueno, la gente interesada en inscribirse, bien importante, el cupo van a tener actividades presenciales y van a tener actividades en línea. Ah, excelente. Pero, importantísimo, todas las actividades tienen cupo limitado. Entonces, la gente que le interese el tema de la fotografía y estar en este encuentro, apresurarse a inscribirse ahí en la fototeca o bien hablar a Conarte y ahí les pueden reservar su lugar, ¿no? En las diferentes actividades. ¿Sabes cuánto dura el curso? El curso, mira, como son diferentes actividades, algunas actividades durarán una hora, otras dos horas, otras media hora, varía dependiendo del tema o de la actividad que tendrá, ¿verdad? Ellos van a estar del 22 al 24 de septiembre. Entonces, si hay alguien interesado en la fotografía, que le interese, bien puede comunicarse ya con Arte a la fototeca e inscribirse en las actividades que les sean de su interés, ¿verdad? Ok. También, oye, de la actividad que me invitaste, ¿fue el martes? ¿Ahí en el Museo Metropolitano? El martes, Museo Metropolitano, ahí estuvimos. Estuvo Delfos Boyano, estuvo Antonio Sánchez, estuvo Arturo Mariño, Irma Graciela Castilleja. Delfos estuvo acompañado de algunas de sus nietas. Y bueno, una serie de escritores que estuvieron por ahí. Estuvo el pintor Eduardo Roná también. Ah, excelente. Y Ilsa nos dio un recorrido ahí por la exposición, que ya está casi a punto de terminar, ¿verdad? Concluir la de 30 años, 30 historias, 30 proyectos. Así es. Y oye, muy, muy interesante la exposición del arquitecto. Francisco González Pulido. Así es, Francisco González Pulido. Muy, muy, muy interesante, muy bonita. Y tiene unos proyectos, muy, o sea, distintos, a pesar de que son muchos, son distintos. En cada uno de ellos hay una peculiaridad, y sobre todo internacional, el aprovechamiento de los espacios, la altura, las dimensiones. Te da una muy buena exposición que montó el museo de... Fíjate, yo ya la vi y sí está muy interesante. Y como tú dices, cada proyecto es muy diferente. Cuando uno normalmente, me imagino yo, tiene una tendencia muy parecida entre algún proyecto contra otro, como los pintores que tienen una tendencia de cierto tipo de dibujos. Tú piensas que un arquitecto más o menos sigue una misma tendencia, pero en este caso, viendo la exposición del arquitecto Francisco González Pulido, te das cuenta que no trae una tendencia de uno con otro proyecto, son totalmente diferentes, y eso es lo que hace que la exposición esté muy bonita, Noé. Sí, y yo creo que esto también puede servir de fuente de inspiración para los diferentes artistas, saber que se pueden salir de la tendencia que regularmente, como tú mencionabas ahorita muy bien, regularmente van tomando una serie así que tú identificas como un patrón dentro del arte, ya sea en pintura, inclusive en la escritura. Hay escritores que no se salen de esa misma forma, de tal manera que tú vas leyendo algo y dices, esto se me asemeja a tal autor, y realmente le das al clavo, ¿no? Exacto. Y con el arquitecto pasa algo bien distinto, que todos los proyectos son muy diferentes, muy especiales, y te da una dimensión que, por ejemplo, y una inspiración que los artistas podemos hacer cosas diferentes, ¿eh? Así es, exacto. Igual, es igual en cada profesión de cada uno, pero normalmente te digo, uno agarra una tendencia cuando en la imaginación pueden hacer muchas cosas, pero bueno, les recomendamos que vayan y vean esa exposición. Yo no pude llegar el martes que me invitaste, ya llegué muy tarde, pero fui al día siguiente a una reunión con el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, que viene siendo para ellos el... Museo Metropolitano viene siendo la sede para las pláticas que van a estar teniendo ahí, y los vamos a estar viendo más seguido también ahí el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, impulsando a los arquitectos y arquitectas a que trabajen más y participen más en concursos para que vayan teniendo experiencia y se empiecen a reconocer con tanto talento que hay aquí en Nuevo León. Sí, hay talento, hay demasiado. Lo importante es acercarlo ahí a las instituciones adecuadas para que ellos puedan desarrollar su talento. Fíjate que esta semana también se reunió la Comisión de Literatura de CONARTE,
Sí. Nada así espectacular, solamente se revisó la agenda y los eventos que quedan pendientes, y se abordó también el tema del Encuentro Internacional de Escritores, que está del 23 al 25 de septiembre, el que denominamos la semana pasada de también Universos Alternos, y también donde existen actividades donde la gente todavía puede inscribirse, entrar allá con arte, buscar este Encuentro Internacional de Escritores, buscar las actividades de su interés, que también habrá presenciales y en línea, y poder registrarse completamente gratuitos a todos aquellos que les interese la escritura y sobre todo la ciencia ficción. Este encuentro internacional va enfocado universos alternos, digamos, ciencia ficción, para hacerlo más claro, ¿no? Ok, Noé, algo más que quieras agregar, comentar, y si es lo último que nos vas a platicar, también te digo, dinos tus redes sociales. Para mira, si hay alguna pregunta, duda de los eventos que mencionaste, te hagan algún comentario o aquí en el programa y tú les contestas. Sí, en Tiempo Literario también de Eligio Coronado van a tener una reunión entre amigos que le llaman ellos, por ejemplo, como un tipo homenaje, o el autor invita a unos ciertos amigos a que lean su obra, y este sábado le toca a Idalia de León. Y el 26 de septiembre va a ser un homenaje a nuestro buen amigo Delfos Moyano, autor de dos libros, ¿ya? Uno que es Tres Locos y un Café, que escribe con un servidor y con Antonio Sánchez, y otro que ya lo saca él individualmente, que es Delfos, su mundo interior. Entonces, el mundo interior de Delfos lo vamos a conocer el 26 de septiembre en un homenaje que le van a hacer ahí en Tiempo Literario. Y esperamos también la invitación de nuestro buen amigo Delfos, ¿no? Para que nos invite ahí a acompañarlo, ¿no? ¿Qué fecha? ¿16? El 26 de septiembre. 26 de septiembre. Sábado. ¿En la tarde? Va a ser a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Debe caer en sábado 26. Regularmente ellos hacen sus actividades en sábado a las 11 de la mañana, ahí en el centro de la ciudad, particularmente en el barrio antiguo de la ciudad de Monterrey. Ok, Noé, pues muchas gracias por esta información. Te vemos el próximo viernes. No sé si quieres repetir tus redes sociales. Redes sociales, ahí me encuentran por Twitter y por Facebook, ahí como Noé Portes, así como aparece en la imagen. Y con todo gusto, a cualquier duda, cualquier asesoría, estamos ahí para servirles. Pues muchas gracias, Noé, y nos vemos el próximo viernes para ver cómo nos va esta semana de eventos y continuar informando a nuestros ciudadanos para que se involucren un poquito también, no nada más en reportes, sino también en arte, y estén al pendiente de los comentarios que hagamos aquí contigo. Gracias. Un saludo. Igualmente, que tengas un buen fin de semana. Igualmente, Gustavo. Hasta luego. Bueno, estos fueron nuestros dos enlaces del día de hoy, y vamos a un corte y ahorita continuamos con la cápsula de Sidney Alejos, y no se vayan, compartan, por favor. Si ya tienen sus reportes, mándenmelos por WhatsApp 8184-591512 y con mucho gusto le damos continuidad a tu reporte de tu colonia o tu comunidad. Continuamos. Recuerdo, nuestra línea de WhatsApp es el 8184-591512, y mándanos de 2 a 3 fotos, un video de 20 a 30 segundos, y les recuerdo la dirección exacta, calle, entre calles, colonia, ¿qué municipio? Porque el fin de semana pasado, bueno, no es cierto, en estos días, entre martes y miércoles, me mandaron un reporte y me contaron toda la
toda la problemática, pero al final no me mandaron la dirección y pues así no los podemos apoyar. Nada más les recuerdo que sean bien exactos. Entre más exactos seamos, es mucho más rápido la atención hacia el reporte. Y si en un momento dado me puedes mandar un croquis señalando la problemática, si es un bache, basura o cualquier otra circunstancia, mucho mejor. Bueno, vamos con nuestro amigo Sidney Alejos con la cápsula del día de hoy. En una etapa de mi vida que recuerdo con muchísima nostalgia, me enseñaron que de pronto te llega la hora de las netas, de las verdades, que normalmente no pecan, pero incomodan. Y una de las verdades más dolorosas es cuando te toca confrontarte contigo mismo. Bueno, ¿qué crees? Ahorita es la hora de las netas, va. ¿Te ha ocurrido a ti en algún momento dado que tienes una meta, que tienes un proyecto y que por alguna razón no se está moviendo? Bueno, a mí sí. Y al hablar de ejemplos de metas podríamos poner muchísimos. Hay una gran variedad, quizás comprar un carro, viajar, tener una casa, quizás de pronto aprender otro idioma o de una vez emprender tu propio negocio. Pero ¿sabes por qué no cumplimos las metas? No es porque sean imposibles, es porque no estamos suficientemente comprometidos. Y si fuéramos brutalmente honestos, entonces reconoceríamos que estamos en una zona de confort, que lo más fácil es quedarse ahí. Pero ¿sabes realmente quién es quien no logra nunca nada? O sea, que no intenta nada. Y otra gran razón por la cual una meta no se lleva a cabo es simplemente porque no tiene estructura. A ver si me explico. Una meta tiene que ser medible, para que si vas a tomar un curso, ir evaluando cómo te está yendo en ese curso. Dos, tiene que ser específica, para que si vas a viajar, pues de una vez digas a dónde y en cuál hotel te quieres quedar. Número tres, debe de tener una fecha de terminación, un tiempo, para que si bajas de peso digas, bueno, voy a estar haciendo ejercicio o comiendo mejor de aquí a tal fecha. Número 4, y también debe ser alcanzable, para que antes de poner una tienda de autoservicio que quizás tú sueñes con tener, primero pongas un changarro. Y si quieres ponerle la cereza del pastel e ir a la segura, entonces haz lo que dice en Proverbios, que señala con claridad, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Otro tip increíble que me dieron es que hay que checar quién es la gente que te rodea cuando tú estás buscando conseguir una meta. Tiene que ser gente necesariamente que le guste que te vaya bien, gente que esté contenta, gente que te anime, gente que desee que tú seas exitoso, pero sobre todo gente que también tenga metas. Voltea a ver a tu alrededor. ¿Quiénes son las personas que están junto a ti en todo este proyecto? ¿Son gente que te motiva? ¿Son gente con quien te gusta estar y te sirve estar? A mí en lo personal me enseñaron que todo lo que no te ayuda, te estorba. ¿Tú qué piensas? Dale. Continuando con el programa y ahora con los reportes, vamos con los reportes de antes y después para informarles que el reporte funciona y funciona bien siempre y cuando conozcamos los mecanismos de cada proceso, de cada reporte, ya que les he comentado que lleva su tiempo y algunos son de una respuesta o atención rápida y otros se tardan más. Nos han mandado muchos reportes del centro a los vecinos del centro de Monterrey. Gracias por empezarse a preocupar, empezar a reportar, porque si no reportan, igual va la autoridad cuando lo tengan programado, pero es mejor estar como ciudadano muy al pendiente. Sabemos que el centro, el primer cuadro de Monterrey está con mucha falta de atención, pero esperemos que con la ayuda de ustedes y en grupo de, con un comité de junta de vecinos, poco a poco se empieza a mejorar y ver mucho mejor el primer cuadro de Monterrey, ya que hay mucha basura en los contenedores que les comento, a veces no es no tiran solamente la basura que tú haces o cuando vas a comprar algo y lo dejas en el contenedor, sino hay gente y pone basura vegetal o basura doméstica. Les recuerdo, de los contenedores que hay en Monterrey, en la vía pública, ahí no pasa la basura todos los días, tiene un cierto tiempo que pasa, no sé si cada fin de semana o cada 15 días. Mejor llévatela a tu casa y en tu casa pasa 3 veces a la semana y no dejemos tanta basura en el centro de Monterrey. Ayudemos también nosotros de esa manera a nuestro municipio, en cualquier municipio donde vivas, de llevarte la basura hasta tu casa, de la que tú generes en tus compras, para que llegue más rápido a su destino de confinamiento y no esperar que la gente de servicios públicos pase y se lleve esa basura. Bueno, el primer reporte que mandamos de antes y después es de un bache
en la calle Juan Ignacio Ramón, entre Mina y Valentín Gómez, en el centro de Monterrey. Y ahí está la foto donde está antes, y posteriormente nos van a poner la de donde se atendió el bache. Y estos son en el centro de Monterrey. Y les recuerdo, gracias a los vecinos por estar al pendiente, que se están dando cuenta que sí funciona el fomentar el reporte, y nos están mandando las fotos de antes y después. Por ahí ya se unieron, había empezado solo un vecino en una cuadra, no me acuerdo cuál era, ahí en el centro de la ciudad de Monterrey, y ya se dieron cuenta que sí nos están viendo, y aparte le estamos nosotros dando seguimiento, y se está dando resultado, y ya están empezando a agarrar un ritmo ahí de los vecinos cuando entran o salgan de su casa, salen de su casa, una pasadita toman la foto y más tarde la mandan a nuestro teléfono, que es el 81-84-59-1512, y lo reportan igual en ese mismo día u otro día, pero ya se están dando cuenta que sí está funcionando, y gracias a ustedes. Si no vives también en el centro de Monterrey, en cualquier otra colonia, en el área metropolitana, empecemos a fomentar el reporte. Créanme, se siente bien cuando tú reportas y al tiempo van y le dan atención al reporte que tú generaste, y estás ayudando no nada más a tu colonia, sino a la gente que pasa por ahí, y sobre todo a Monterrey. Ese es el reporte que nos mandan del bache que estaba en Juan Ignacio Ramón entre Mina y Valentín Gómez en el centro de Monterrey. Y les muestro también otro reporte de antes y después. Ahorita en pantalla les van a poner la fotografía. Es en la calle Juan Ignacio Ramón y Diego de Montemayor. En ese cruce había otro bache, y en un momento te ponen la foto de antes y después te ponen la foto donde se atendió el reporte de ese bache. En el primer cuadro de la ciudad, ahí los baches no es con carpeta, sino ponen creo que es con concreto o cemento, con unas piedritas, bolas tipo de río, y así es como reparan los baches en el primer cuadro de la ciudad, en ciertas áreas ahí por el barrio antiguo, que están, hay calles empedradas, así es como lo reparan, pero es importante seguir reportando ahí en el primer cuadro de la ciudad cualquier anomalía. Si hay algún parque cerca de la macroplaza, ves que algún parque, un árbol le falta mantenimiento, tómale la foto. Si las ramas están muy, muy hacia abajo, que la copa esté a una altura prudente, si ves que le falta algo de mantenimiento, tómanos la foto y mándalos aquí con nosotros, y le damos con mucho gusto seguimiento. Esos son los reportes del antes y después que nos han mandado, y que significa que el reporte funciona y funciona bien. Eso es una muestra de que estamos al pendiente y dándole seguimiento a tus reportes. Igual tú los puedes reportar también al 072, que es la Secretaría de Servicios Públicos aquí en Monterrey, o los teléfonos que tú tengas en tu municipio donde tú vives. Si no lo tienes, muy fácil, pues en lugar de preguntarme a mí, o te los pongo en los siguientes programas, googlealo y ponle teléfono de servicios públicos de Guadalupe, de Apodaca, Santa Catarina, ahí vienen y también te los dan. Es una manera también fácil de conseguir información, o si no, al 070, ya habíamos dicho que ahí te pueden dar información de cualquier tipo de pregunta que tú le tengas, ahí te pueden orientar para cualquier trámite en los municipios aquí en Monterrey, Nuevo León. Bueno, continuando con el... continuando con otro reporte de cables tirados en la vía pública. Ahí les van a mostrar la foto de que están cables tirados en la avenida Garzazada, cruz con la calle San Francisco. Esto es en la colonia Ciudad Satélite, allá por el sur de Monterrey. También hay cables en la vía pública. Esto pasa en la mayoría de la ciudad de Monterrey y municipios. Inclusive, fíjense, en Allende, que voy de vez en cuando para allá, ya están teniendo problemas también de cableado, ya que es una ciudad pequeña. Unos dicen que es un pueblo pequeño, pero para mí en lo personal es una ciudad pequeña. Si de ahorita no se ponen las pilas en reorganizar y empezar a meter mucho cableado telefónico por subterráneo, van a toparse con la misma problemática que tiene Monterrey, que ya los postes, muchos están inclinados, algunos se por la presión se rompen, o cuando pasa un accidente el poste queda colgado
por tanto cable que tiene el mismo poste y no se caen. Pero es importante, si tú ves algún cable, no lo toques. Igual, como también hubo un accidente, una persona quiso acomodar unos cables y ayudar como buen ciudadano, y creo que hubo un accidente y falleció por andar ayudando. Si no sabes de qué tipo de cable es, ni los toques, tómale foto y repórtalo aquí con nosotros o al 072, o hay otros medios que les hemos dicho, a SIC o a SOS, y ahí lo reportan y le dan seguimiento. Ese es el reporte de cableado en la vía pública y en la colonia Satélite. Y continuando ahora con el pronóstico del tiempo que nos manda nuestro amigo Daniel Antonio Valenciano, que nos mandó de los últimos 10 días, del lunes que empezó, pero ahorita estamos dándoles los últimos 5 días del pronóstico del tiempo, y estos son los siguientes pronósticos de hoy viernes, sábado, domingo, de la ciudad de Monterrey. No sé si se ven. Bueno, ahí están en pantalla. Esos son el pronóstico del tiempo para el día de hoy viernes, una mínima de 22, una máxima de 35. Para el sábado, una mínima de 22, una máxima de 34. Para el domingo, una mínima de... Pues básicamente toda la semana vamos a estar entre 22 y 23 grados y una temperatura máxima de 34. Es el pronóstico del tiempo que nos manda nuestro amigo Daniel Antonio Valenciano. Tentativamente va a estar medio nublado para el fin de semana, y para el día 15 también se considera una mínima de 22 y una máxima de 34. Este es el pronóstico del tiempo que nos manda nuestro amigo Daniel Antonio Valenciano, y esperemos que para el próximo lunes tengamos el siguiente pronóstico del tiempo de los siguientes 10 días. Eso es todo por hoy. Se despide tu amigo Gustavo Morales, esperando que tengas un gran fin de semana muy relajado, y los espero el próximo lunes a la 1:00 p.m. Y se despide de ustedes, y esperemos verlos el próximo lunes.